huella que deja sus pies, ni la inclemencia del mundo borre mi la esperanza. Conozco el desierto, por él ya pasé, en lo más duro escuchaba su voz, dándome aliento, me decía ten confianza en el cielo azul, dígalo. En el cielo azul tengo una cita con el que mi alma busca en el silencio, adorando ante el trono celestial, allí quiero vivir por siempre. El que mi alma busca en el silencio. Hoy adoramos Dios. Recibe la gloria y la honra. Vamos arriba con tus palmitas adorando al Señor en esta noche. Aleluya. Ya ves, en las madrugadas también siento tu presencia y aunque quisiera no puedo ver su cara. Le siento tan cerquita de mí que hasta creo poderle tocar, y me habla bonito diciéndome que pronto estaré en su reino. El camino mostró, sigo las huellas que dejan sus pies, ni la inclemencia del mundo borra en mí la esperanza. Conozco el desierto, por él ya pasé, y en lo más duro escuchaba su voz, dándome aliento, me decía ten confianza en el cielo azul, dígalo. En el cielo azul tengo una cita con el que mi alma busca en el silencio, adorando ante el trono celestial, allí quiero vivir por siempre. Adorando ante el trono celestial, allí quiero vivir por siempre. Dice, en el cielo azul, en el cielo azul tengo una cita con el que mi alma busca en el silencio. Solito en el cielo azul. Con el que mi alma busca. Otra vez. En el cielo azul tengo una cita, cara a cara con el Rey Eterno. En el cielo azul tengo una cita, con el que mi alma busca en el silencio. ¿Y cuántos están a la moda? A ver cuántos están a la moda. ¿Cómo dice? Lo que está a la... ¡Aplaude al rey! Lo que está la... Lo que está a la moda, dígalo, eso no incomoda. Lo que está a la moda es seguir a Cristo. Los que son cristianos aquí, los que son cristianos allá, que dejaron la mentira y ahora siguen la verdad. Y el que dijo que mentira, que es el cuento de viejo, que el evangelio es para los abuelos, no sabe lo equivocado que está. Y el que dijo que mentira, que es el cuento de viejo,
que está. Lo que está a la moda, eso no incomoda. Dígalo. Lo que está a la moda es seguir el gusto. Porque esta moda no pasa. Un grito de júbilo. Lo que está a la moda, dígalo, eso no incomoda. Lo que está a la moda es seguir a Cristo. Lo que está, eso no. Lo que está a la moda es seguir a Cristo. Lo que está a la moda, dígalo. Lo que está a la moda es seguir a Cristo. Si lo sigue tú estás sin, si no anticuado serás. Si no lo sigue estás aún, porque la moda es la verdad. Y el que dijo que mentira, que es un cuento de viejo, que el evangelio es para los abuelos, no sabe lo equivocado que está. Y el que dijo que mentira, que es un cuento de viejo, que el evangelio es para los abuelos, no sabe lo equivocado que está. Lo que está. Vamos a hacerlo con un saltico, a ver. Lo que está a la moda, eso sí. Lo que está a la moda, dígalo, eso no incomoda. Lo que está a la moda es seguir a Cristo. Lo que está a la moda. Lo que está a la moda es seguir a Cristo. Escuche bien, usted me va a responder cuando yo le pregunte. A ver, a ver. Aló, se ponen ellos a hablar y la danza que llevaba se acababa. Y el que estaba también se desconcentró, porque el que profetizaba el celular ya le timbró. Existe una enfermedad que está atacando a las iglesias. Es un virus conocido que se llama celular. El culto ya está encendido, pues ya comenzó la fiesta. De pronto se escucha un ruido y todo se desconcentró. ¡Aló! Se ponen ellos a hablar y la danza que llevaba se ha acabado de parar. Y el que estaba hablando en lengua también se desconcentró, porque el que profetizaba el celular ya le timbró. ¡Aló! Se ha acabado de parar. Y el que estaba hablando en lengua también se desconcentró, porque el que profetizaba el celular ya le timbró. ¡Vamos arriba! ¡Ojo con el celular! ¡Maldita arriba!
carro. Oiga, mi querido hermano, yo quiero darle un consejo. ¿Cómo dice? Oiga, mi querido hermano, yo quiero darle un consejo. Es que cuando venga culto, hombre, apague el celular. Ay, porque ese aparatico, su sonido es molestoso. Y si usted está hablando con Cristo, no se deje de concentrar. ¡Aló! ¿Quién es? Se pone. Y la danza que llevaba se ha acabado de parar. Y el que estaba hablando en lengua también se desconcentró. Y el que profetizaba el celular ya le timbró. ¡Aló! ¿Quién es? Se ponen ellos a hablar. Y la danza que llevaba se ha acabado de parar. Y el que estaba hablando en lengua también se desconcentró. Porque el que profetizaba el celular. ¿Y cuántos tienen un Dios que todo lo puede?